Si hay un momento en el que todos los seres humanos somos iguales, por encima de cualquier diferencia cultural, económica, geográfica o religiosa, ese es el de la muerte. Y es que en mayor o menor medida todos nos preguntamos qué sucederá en el momento de su llegada o qué hay después de traspasar ese umbral. Asimismo, la mayoría de las religiones y pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto tiene que afrontar hasta llegar a ese otro mundo conocido popularmente como el más allá. Precisamente nuestra siguiente invitada viene a contarnos una experiencia con ese más allá, que está relatada en un nuevo libro y en la que ella ha intervenido como canalizadora. Pero, ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? Podemos decir que tras la muerte física muere nuestro cerebro, pero que nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión. ¿Cuál es la influencia del mundo de ultratumba sobre la realidad física? ¿Es cierto que los ángeles y los demonios están en constante interrelación con nosotros? ¿Cómo podemos prepararnos para dar el paso a esa otra dimensión que es la muerte? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Nayada, miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Abuin, hipnoterapeuta, especialista en hipnopsicología, psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro y coautora del libro Secretos de los Muertos de la editorial digital New Age Book. Damos también la bienvenida a nuestra intérprete de esta noche, que desde Rusia y con amor, como diría James Bond, ¿no?, nos va a atender esta noche. Vamos a empezar dando la bienvenida por teléfono, por aquello de la cortesía, Alexandra, nuestra traductora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Nos vas a traducir lo que nos diga nuestra querida Nayada? Por supuesto, Pedro, con mucho gusto lo haré. Pues bienvenida y gracias por estar ahí, Alexandra. Decía yo, desde Rusia con amor, y nunca mejor dicho, James Bond se recreó en vuestra forma de entender la vida, que es muy bonita. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Nayada, la tenemos en el estudio. Ahí la tenemos en el estudio, en uno de los estudios de gestión a radio. Nayada, muy buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night, happy to be here. Bueno, pues vamos a empezar a hablar con esta mujer, con Nayada, que es nos va a hablar de esos secretos de los muertos. Para empezar, decir que el argumento del libro, Los misterios de los muertos, y los acontecimientos que en él se narran son fruto de una canalización. ¿Pero qué entiendes por canalización, Nayada? Thank you for this wonderful question. Gracias That's por esta right. maravillosa pregunta. Faltaría más, tengo más. Because nowadays I know the channeling becomes more and more popular. Se sabe que en el día a día, actualmente, la canalización se vuelve más y cada vez más y más popular. But not really all the people understand what is true channeling. Pero en realidad no toda la gente comprende lo que es la verdadera canalización. And in 90% people read not the pure information but their imagination. Y el 90% de los casos las personas no canalizan la verdadera información sino lo que es el producto de su propia imaginación. The name channeling comes from the English word channel. El nombre canalización viene de la palabra inglesa channeling, canal. It channel. Is when one or several people can be a pure channels of information that comes from the subtle worlds. Es cuando uno o varias personas pueden ser canales puros de la información que llega del mundo sutil. And this connection is made with the people, with the creatures of a very high level of conscience. Y esta conexión se hace con seres de un nivel muy alto de conciencia. But when the information received, pero cuando la información recibida, it is also very important to see the quality of the information. Es muy importante detectar la calidad de la información recibida. Because if this information is more connected with the imagination of people, porque si es información que está conectada más con la imaginación de las personas, it will be more abstract.
será entonces mucho más abstracta. The more pure information, the more concrete it is. Entre más pura es la información, se vuelve mucho más concreta. Entiendo yo que ella es canalizadora y que tiene ese don de poder ver lo que el resto de los mortales no vemos, a los espíritus. I can see things, but in this particular channel, I was not channelizing it by myself. Puedo ver cosas, es cierto, pero en esta canalización no lo estaba haciendo por mí misma solamente. I was guiding a group of very sensitive people. Estaba guiando un grupo de personas muy sensibles. And I put them into the state of meditative trance. Y los he puesto en un estado de trance meditativo. And in this state they start to receive different information. Ellos han comenzado a recibir información, diferente información. When I was doing this experiment, I didn't think about of writing the book. Cuando he hecho este experimento, no estaba pensando en escribir un libro. I had another goal, another task. Tenía otro propósito. Because I was very interested to know about the worlds, parallel worlds, worlds of dead. Porque estaba muy interesada en conocer los mundos paralelos, los mundos de los muertos. El libro Los misterios de los muertos es un producto de una canalización, como bien nos explica Nayada, con el alma de un joven llamado Ian, que se quitó la vida. ¿Es cierto que consideras que si cambiamos nuestra visión sobre la muerte, cambiaremos también nuestra manera de vivir, Nayada? I'm 100% of sure of that. Estoy 100% segura de ello. Because in spite of that, the book is called The Book of Dead, Mysteries of the Dead. Porque el libro se llama Los misterios de los muertos. There are lots of descriptions about our life. Y a pesar de ello, hay muchas descripciones de nuestra vida. But not with the eyes of alive people, but with the eyes of dead people. Pero no desde la perspectiva de la gente viva, sino desde la perspectiva de la gente muerta. And because they are living in a subtle world, y dado que viven en los mundos sutiles, They can see much more than we see or understand with our mind, with our eyes, with our sensations. Y dado que viven en el mundo, en los mundos sutiles, pueden comprender, pueden ver mucho más de lo que podemos ver y comprender nosotros a través de nuestros sentidos, nuestros ojos. It's like we see only one little part. Nosotros como si viéramos una sola pequeña parte. But they see the whole image, the whole picture of life itself. Pero ellos ven el panorama completo de la vida misma. Hablemos de este magnífico libro que ya ha salido al mercado. Lo podemos adquirir en cualquier punto de la geografía española, entiendo, ¿verdad, Alexandra? Más o menos. Más o menos. The thing is that this book is not on sale, selling. La cuestión es que este libro no está como tal a la venta. It is already translated into Spanish. Ha sido ya traducido al español. And the first part you can download for free from the website. Y la primera parte es posible de descargar de manera gratuita desde la página web. ¿Qué página web es la que podemos dar? ¿La de daoin.net? No. www.sansaway.com. www.sansaway.com. Sí. Sansaway.com. Way como camino en inglés. And the other one is newagebook.club. Y el otro es newagebook.club. Bien, pues www.sansaway.com sería uno, sansaway.com o www.newagebook.club, ¿sí? Ahí podemos encontrar el libro. Nayada, y según tu experiencia con el método de canalización, ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? The thing is, when we die, we don't understand that we are dead. La cuestión es que cuando morimos, no comprendemos que estamos muertos. It's like some noise start to happen to you. You're in the tunnel, but it happens very quickly. Es como si escucharas un ruido, como si estuvieras dentro de un túnel. Y todo ocurre muy, muy rápido. And in the next moment, you feel yourself again a human being alive. Y al siguiente momento te sientes de nuevo como un ser humano, te sientes vivo.
And people don't understand that, yes, I'm now, I don't have any physical body now. Y entonces mucha gente no comprende cómo es que ahora no tengo un cuerpo físico más. Because they have the same sensations, the same way of thinking, same feelings. Porque tienen las mismas sensaciones, la misma forma de pensar, todo igual. But little by little, when they start to move in this world, pero poco a poco, cuando comienzan a moverse dentro de este mundo, they understand that they are not in the physical body. Se dan cuenta que ya no están más dentro del cuerpo físico. For example, they can touch the table and become the table. Por ejemplo, pueden tocar una mesa y volverse la mesa misma, convertirse en la mesa. You can look at some picture and you can become those people or animals who are written in that picture. Puedes mirar un cuadro, por ejemplo, y puedes convertirte en las personas o aquello que está pintado en ese cuadro, por ejemplo. You can feel the feelings of all people who you see and to about whom you think. Puedes sentir, percibir los sentimientos de toda la gente a la que ves y en la que piensas. The next shock comes when the person starts to see subtle creatures, creatures of the subtle world. El siguiente shock viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil. And this world have a great influence on our world. Y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico. The creatures of the subtle world, they influence our way of thinking, our desires, our emotions, even our actions. Y las criaturas del mundo sutil influyen sobre nuestra forma de pensar, de sentir, incluso sobre nuestras acciones. And usually people don't register it. Y generalmente la gente esto no lo registra. But when the person is dead, he can see it. Pero cuando una persona se muere, eso lo puede ver. And the next step for every people is different. Y el siguiente paso para cada persona allí es diferente. Those people who have lots of attachments to this world, las personas que tienen grandes apegos a este mundo físico, to some things that they didn't finish, a cosas que no han terminado, por ejemplo, to money that they have left in the bank, al dinero que han dejado en el banco, por ejemplo, to the people who they love, a la gente que aman, to anything, they cannot go to the next levels, o a cualquier otra cosa, ellos no pueden seguir, no pueden irse al siguiente nivel. And they continue staying like between the worlds. Y se quedan como atrapados entre dos mundos. But it's very difficult to stay at our level world. Pero es muy difícil mantenerse en nuestro a nivel de nuestro mundo físico. Because for this they need a very hard rude energy. Porque para ello necesitan energía muy densa, energía dura. It is energy that we have in our physical bodies. Y es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico. So the souls start to take energy from bodies of people. Así es que estas almas comienzan a coger energía de los cuerpos de las personas. Like energetical vampires. Se vuelven como vampiros energéticos. And they can stay in our world for ages. Y se pueden quedar en nuestro mundo por siglos. Until they will understand that it is no use to stay here anymore. Hasta que comprendan que no hay sentido de quedarse allí tanto tiempo. That there is much better world where you can go. Que existe un mundo mucho mejor al que pueden ir. And then next very interesting things is happening. Y la siguiente cosa muy interesante que ocurre. But about this you will read in the book. Pero sobre esto van a leer en el libro. No vamos a desvelarlo porque si no, si desvelamos el libro, qué gracia es. Bueno, lo que vamos a hacer es recordar la página web para podernos descargar este libro, magnífico libro, Secretos de los Muertos, de la editorial digital New Age Book, que hoy estamos comentando. Tenemos a su autora, Ana Yada, miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Awain, hipnoterapeuta, especialista en etnopsicología, psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro, y coautora de este libro, Secretos de los Muertos. Y al otro lado tenemos desde Kazajstán, me decía, creo que está en Kazajstán, ¿sí, Alexandra? Así es, sí, así es. Muy lejos de donde nos encontramos ahora mismo, haciéndonos pues esa traducción. Ella, Alexandra, también es miembro fundador de esta Asociación Internacional de la Mujer de Awain, entiendo, ¿verdad? Y miembro líder.
miembro líder. Y ahí la tenemos, ahí como miembro líder, ¿verdad? También ayudando a sus compañeros, ¿verdad? A traducir y a trasladar el mensaje que desde el más allá nos vienen a ofrecer a través de una canalizadora, en este caso, Nayada. Hablamos de este magnífico libro que podemos, digo, extraer bajo internet, luego seguramente se ofrecerá en papel, pero ahora lo podemos sacar por internet entrando en la página web sansawet.com, y ahí encontraremos tanto las referencias de Dawin, esta Asociación Internacional de la Mujer, como de la propia Nayada. Desde luego, Nayada, vives acompañada, como aquel que dice, de espíritus que te rodean. Tienes que tener una casa muy grande, con muchas habitaciones, porque ¿dónde van todos esos espíritus que te acompañan todos los días? In fact, not only me living surrounded by spirits, you too, and all people who are listening us at the moment also. No solo yo vivo rodeada de espíritus, sino también tú y todas las personas que nos escuchan en este momento, Pedro. Bueno, y no hay que tenerles miedo, porque hay que tenerle miedo a los vivos, ¿verdad? No a los muertos. Sometimes yes, but sometimes the contact with dead people can be dangerous. A veces sí, pero a veces también es cierto que el contacto con la gente muerta puede ser peligroso. If the people don't close the channel after they finish the contact. Si una persona no cierra el canal después de la canalización con la persona muerta. ¿Se ha visto en algún problema difícil de resolver, Nayada? ¿Ha tenido miedo por su propia vida? Of course, many times. Así es, muchas veces. Because I travel a lot, especially in the mountains, I do lots of extreme sports and I meet wild animals and it is natural fear. Sí, porque viajo mucho, hago muchos viajes a la montaña, me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso. Yesterday I was giving an online class about fears. Ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos. And in fact there are three types of fears. Y de hecho existen tres tipos de miedos. The essential fear. El miedo esencial o de esencia. Personal and karmical. El miedo personal y el miedo kármico. So when you're afraid for your life, it is natural because nature wants to continue itself. Cuando temes por tu vida es natural porque la naturaleza quiere perpetuar su existencia. But most of the fears of people come from their imagination. Pero la mayoría de los miedos de las personas provienen de su imaginación. And in fact, they even don't listen to their essence to stay alive or to stay in a better place or with better people. Y a veces ni siquiera escuchan la esencia que les pide estar en un mejor lugar o con mejores personas o en un sitio diferente. Complicado el tema, el trabajo que desarrolla Nayada, ¿no? Peligroso también para ella el trabajo que viene a realizar. Por eso que cuando hablamos con canalizadores, con gente que tienen esta facultad, pues con todo el respeto del mundo tenemos que admitir esa esencia, ¿verdad? Porque ellos la ven, ellos la palpan, la tocan día tras día, ¿no? Y al margen de consideraciones que pueden sonar como de broma, ¿verdad? Porque hay una buena armonía, una buena empatía entre nuestros invitados y el equipo de este programa. La seriedad está ahí detrás, el trabajo serio está ahí detrás y la realidad está ahí presente. Por consiguiente, sí es importante saber que detrás de este plano hay otros planos de existencia que ya llegaremos a conocer en su día, pero que a día de hoy todavía el resto de mortales no podemos ver porque no somos canalizadores. Dangerous but very interesting. Peligroso, pero muy interesante. Muy interesante. Bueno, nuestra invitada se llama Ana Adar, pero su nombre de iniciación es Nayada. Ana sí. Nació en una familia de arqueólogos cuando tenía 7 años, ya lo decíamos en una entrevista anterior. Su familia se trasladó a Gran Bretaña y durante una expedición a Stonehenge tuvo su primera experiencia espiritual. Asimismo, cuando estaba estudiando ecología a la edad de los 18 años, obtuvo otra experiencia mística en su viaje a la India y al Thai. En su metodología de trabajo une lo mejor de los conocimientos antiguos de las tradiciones ancestrales de la India, el Tíbet y Siberia, con los logros de la ciencia moderna y de la psicología en particular. Esta noche nos quiere presentar su último trabajo bajo el título de Los misterios de los muertos,
un libro que acaba de publicar y que yo os recomiendo profundamente si queremos conocer qué es lo que hay más allá de la propia existencia. Hay que entrar en esa página web y descargarse ese libro, que entiendo yo, Alexandra, que a día de hoy está el libro completo y es gratuito, ¿o no? The thing is that the book is still in the process of writing. El libro está todavía en proceso de escritura. And there is so much information. Y hay tanta información. But it's so important and it's so interesting. Pero es a la vez tan importante y tan interesante. That I couldn't wait until all the parts will be finished. Que no he podido esperar hasta que estén terminadas todas las partes. Because you know you have to write correct words and all these things and to find illustrations. Porque tienes que, claro, hacer como una edición, corrección, encontrar las ilustraciones adecuadas, etcétera, hacer todo un trabajo editorial. And because the information, the knowledge in this book is a revolution for the mind, I decided to put what I already have into the website for people. Y dado que el conocimiento de este libro ya es una revolución, gran revolución para la mente, he decidido colocar la primera parte del libro dentro de internet para que la gente ya lo pueda tener. Eso está muy bien porque es una forma de conocer también a Daoín y a Nayada, conocer el trabajo y saber un poquito qué es lo que vienen realizando. Está muy bien. Bueno, pues hay que entrar en sansawait.com y ahí podremos conocer poco a poco, paso a paso, piano, piano, como dicen en italiano, piano, piano, este fantástico libro. Los misterios de los muertos. Desde luego, el autor, el propio Ian, se encontró con sus antepasados en esa experiencia, pero él se quitó la vida. Desde el punto de vista crístico, Nayada, dicen que los suicidas permanecen en un estado que no es ni el cielo ni el infierno, ahí en medio, purgatorio, etcétera, etcétera. ¿Es así? Yes, thank you for asking this question. Gracias por hacer esta pregunta. This is one more thing why I want this book to be read as for many people. Esto es una de las razones por las que he querido que este libro se difundiera, se abriera para muchas personas. Because the question of life and death. Porque la cuestión de la vida y la muerte, and especially life after death, y especialmente la vida después de la muerte, is used by lots of religions, spiritual teachings and different schools and traditions. Es utilizada por diferentes religiones, escuelas espirituales y diferentes tradiciones. Some say that when you die, you go directly to hell or to paradise. Algunos dicen que cuando te suicidas te vas directamente al cielo, otros que te vas al infierno. The others say that when you die you reincarnate very soon. Otros dicen que cuando te suicidas reencarnas muy rápido. But all these things are done to manipulate conscience of people. Pero todas estas cosas se han hecho y se han dicho para manipular la conciencia de las personas. So people will feel themselves guilty, fear. Para que la gente se sienta culpable, con miedo. And start doing things what this or that religion wants from them to do. Y comiencen a hacer las cosas que una religión u otra quieren que ellos hagan. This book gives completely another point of view about death and life. Este libro da una visión completamente diferente sobre la vida y la muerte. And the main hero, his name is Jan. Y el personaje principal que se llama Jan. In his life he was a drug addicted person. En su vida fue un drogadicto. Very depressive. Muy depresivo, deprimido. And he tried to commit suicide several times. Y trató de cometer suicidio varias veces. And when he was succeeded at last. Y al final cuando lo consiguió. It has happened that he could manage in the world of death to grow up from the depressive boy. Lo que ocurre es que consiguió evolucionar de un chico depresivo, drogadicto, up to a warrior of light. Hasta ser un guerrero de la luz. He continued his development and receiving his initiation in the world of death. Él continuó su desarrollo y recibió su iniciación en el mundo de los muertos. Because the thing is, porque la cuestión es que that real life is there. La vida real se encuentra allí. And here we're just for a little time.
y aquí solamente estuvo por un tiempo muy corto. It's like you go now to Madrid and come back to Barcelona. Es como ahora que vas a Madrid y te regresas a Barcelona. The same. We came here for a while to do some things. Es lo mismo. Hemos venido aquí por un momento para hacer ciertas cosas. That will give a necessary experience to our soul. Que dará experiencia necesaria a nuestra alma. And then we go back home. Y después volvemos a casa. Interesante lo que dice Nayada. Palabras divinas, preciosas, porque nos acercan a ese lado espiritual. Gracias, Nayada, por tus explicaciones. Entiendo yo que este libro lo tenemos en sansawet.com, lo tenemos en español, ¿eh? No hace falta traducir ni buscar un diccionario, está en español, ¿sí? Sansawet.com, y que poco a poco iremos conociendo ese caminar, ese magnífico libro que poco a poco se va haciendo, porque Nayada viaja mucho y tiene mucho trabajo, pero poco a poco vamos a ir. Está muy bien, porque es una forma de leerse un libro. Cuando lo tenemos entero, nos cuesta leerlo, pero si nos lo van dando por capítulos, pues a lo mejor entra hasta mejor, ¿verdad, Alexandra? Yeah, and in the middle part of this book, I also start to write about people who are alive and who live now. Y también en la parte a la mitad más o menos del libro, comienzo a escribir sobre la gente que está viva, la gente que se encuentra en este mundo. And a little bit about myself, of course. Y también un poco sobre mí misma, por supuesto. Qué bien. Eso es estupendo. And why I write about some people who are doing their spiritual practice now. Y por qué escribo sobre las personas que hacen práctica espiritual actualmente. Because I met them through Jan. Es porque los he conocido a través de Jan. First I was receiving an information from him about these people, and then I met them in life. Primero estaba recibiendo a través de él la información sobre ellos y después los conocí en la vida real. Está bien, bueno, vamos a poner ya punto y final esta entrevista preciosa por las invitadas que tenemos ahí detrás, ¿verdad? Antes hablaba Nayada de los guerreros de luz. Nosotros somos algo de guerreros de luz, Nayada, porque hace, pues el otro día lo cumplimos, 25 años intentando aportar un poquito de luz gracias a nuestros invitados, a la gente que nos escucha. O sea que estamos ahí también en el camino, ¿verdad? Y yo sé que ella también es chamán y que entiende mucho ese proceso. Sabemos que en el chamanismo hay unos animales que nos acompañan de por vida, antes de cruzar el río de la vida, ¿no? El animal interior, el animal exterior, al menos eso es lo que dicen algunos chamanes americanos. Entonces me gustaría preguntarle, si es posible, si ella ve qué animal qué animal llevamos por dentro o qué animal llevamos por fuera. A ver si coincide también con lo que los animales que nos dijeron que teníamos. Yeah, it's possible to see, but not just like, okay, I see it. Es posible de ver, pero no como lo puedo ver y ya está. Because usually people are surrounded by lots of different spirits. Porque normalmente las personas se encuentran rodeadas por diferentes espíritus. And to see your true animal of power, you need to do a little shamanic journey. Y para ver tu verdadero animal de poder, necesitas hacer un pequeño viaje chamánico. So not to mix it up with, for example, your animal helper. Para no confundirlo con tu animal ayudante. Mm-hmm. Espíritu ayudante. Mm-hmm. Bien, bueno, pues tendremos que entrar en ese proceso chamánico un día de estos. El día que venga a España, a Barcelona, o el día que se quede con tiempo y coincidamos de nuevo, tendríamos que hacer un curso o un taller para encontrarnos en ese trance. Ya nos gustaría, yo creo que habrá muchos amigos oyentes que les gustaría también conocer cuál es su animal de poder. Ok, you've subscribed already for two courses. Ya, perfecto, ya estás inscrito en dos cursos. Hecho. Bueno, pues Nayada, gracias por estar de nuevo en Likes in the Darkness, en este tu programa Luces en la Oscuridad. Muchísimas gracias por estar un nuevo día en Luces. Ha sido de todo un placer por parte de un servidor y de todos los amigos que hoy te han escuchado. Yeah, thank you. It's always a great pleasure to be with you. Siempre es un gran placer estar contigo, Pedro. Gracias. Gracias, qué amable eres, Nayada. Felicidades por el libro. Te deseo todo lo mejor. Muchos éxitos. Gracias. Muy bien, y Alexandra, que nos atendía desde Rusia, nada más y nada menos. Alexandra, como líder de este miembro de esta Asociación Internacional de la Mujer de Awain, gracias por habernos traducido tan magníficamente. Y gracias por ese cariño que notamos, incluso en la distancia. Gracias, Alexandra. Muchas gracias, Pedro. Y un abrazo enorme. Igualmente, Alexandra. Nayada, muchas gracias. Hasta siempre.
Gracias. Gracias. Gracias siempre. Bueno, pues vamos a dejaros con parte, unas secuencias de este fantástico libro de Nayada. Con la voz de nuestro compañero Jordi Fortià vamos a leer un fragmento que nos ha indicado la propia Nayada, los misterios de los muertos que podemos extraer en la página web de sansawait.com. Jordi, cuando quieras, adelante. Lleno de moratones por los golpes, Ian, con dificultad, se dirigió a casa. Largo tiempo se habían cebado con él, pero no consiguieron que diera falsas declaraciones y los polis tuvieron que soltarle. Pensó indignado Ian, no hay justicia, solo el poder de la mentira y el abuso. No creo en esta falsa democracia, todo es mentira, una mentira más. Ya estoy cansado de vivir aquí. Compró una botella de vodka y se la bebió de una sola vez en la misma tienda. Esperar al fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial, los meteoritos. Los glaciares se derriten, los delfines se lanzan a las playas. Tampoco quieren vivir en esta basura, basta, no aguanto más. Llegó borracho a casa, sus padres no estaban. Puso la canción de Mahamudra y empezó a prepararse para su próximo suicidio. Ian abrió el desván, tomó una cuerda y empezó a hacer un nudo mientras continuaba escuchando su música preferida. ¡Basta! ¡Estoy harto! Ató la cuerda, se subió a una silla, metió la cabeza en el ojal de la cuerda y de una patada lanzó fuera de su alcance la silla que estaba bajo sus pies. El nudo se ajustó con firmeza a su cuello. Ian sintió asfixiarse. Se apoderó de él un salvaje terror y sufrimiento por no poder respirar. Agitando descontroladamente las piernas y los brazos, danzó colgado de la cuerda. El suplicio inexpresable se le hizo eterno. Luego oyó un rumor como al hacer esfuerzo para moverse dentro de un tubo. Entonces se sintió liviano y liberado. Ian descubrió que estaba de nuevo en su habitación. No había cambiado nada. ¡Maldición! Otra vez no he conseguido nada. ¿Por qué no he muerto? Mirando alrededor, descubrió el cadáver balanceándose de la cuerda. ¡Ahí estoy yo! ¡Me ahorqué! ¿Por qué estoy junto al cadáver? Parece que estoy en un cuerpo astral. ¿Es que no existe la muerte? ¿Qué cuerpo es en el que ahora me alojo? Es bastante extraño. No hay pesadez, no hay opresión. Con los dedos se tiró la piel de la cara. Era como si su cuerpo fuera de una goma blanda y se pudiera estirar hacia todos los lados. Extendió la mano y ésta se prolongaba sin fin. Interesante, pensó Ian. Era como si todo su cuerpo fuera un órgano perceptor. Podía ver con las manos. Le pasó sobre un libro que estaba en la mesa. Podía leer con la palma y sin pasar de página veía la siguiente. Mirando la taza de café sobre la mesa, sintió con la mirada el saber de este. Intentó tomar el libro, pero su mano lo atravesó. Pasaba a través de los objetos. Quiso andar, pero sus pies no se levantaban del suelo, sino que se hundían en él. Pensó en acercarse a la ventana y ya estaba frente a ella. Tras experimentar, se dio cuenta de que su cuerpo respondía a sus deseos, que se trasladaba a donde él quería. En esa nueva realidad, se sentía ligero y libre como nunca. Sin que se diera cuenta, había caído la noche. Alguien intentaba entrar en su habitación. Se concentró y a través de la puerta pudo ver a su madre y a su padre que le llamaban. Él respondió que todo estaba bien, pero nadie le oyó. Sus padres consiguieron tirar la puerta. «Madre, padre, estoy aquí», gritó Ian, intentando tocarles para llamar su atención. Pero nadie le venía ni sentía. Comprendió que no valía la pena y se puso a observar. Sus padres corrían agitados por la casa. Ian vio que por la habitación volaba algo como un enjambre de moscas. Luego comprendió que eran los pensamientos. Se juntaron, abuelo, algo como escarabajos y babosas del tamaño de una cabeza de niño. Se prendían de sus padres y absorbían una sustancia que fluía de ellos. Parece que se alimentan de sus emociones, sufrimientos y pesares.
Las moscas y los escarabajos reaccionaban a los manotazos que daba, se alejaban y volvían a atacar a sus padres. Con la llegada de los parientes sintió que dentro de él crecían las sensaciones desagradables y la intranquilidad. Luego se dio cuenta de que sentía las emociones de ellos, de los parientes a quienes llamaba su madre para comunicarles la noticia, y de Ina, que ya había llegado y lloraba abrazada al cuerpo inerme. «Estoy aquí, estoy vivo. ¿Por qué dais vueltas en torno a un cadáver? No soy yo», gritaba Ian, pero nadie le oía. Descubrió sorprendido que conocía sus pensamientos, sobre todo cualquier pensamiento relacionado con él. Se puso a atrapar los pensamientos, incluso los de aquellos parientes que no estaban en ese momento en la casa. Porque en cuanto se enteraban de la muerte de Ian, se ponían a pensar en él. Luces en la oscuridad. En el que todos los seres humanos somos iguales, por encima de cualquier diferencia cultural, económica, geográfica o religiosa, ese es el de la muerte. Y es que en mayor o menor medida todos nos preguntamos qué sucederá en el momento de su llegada o qué hay después de traspasar ese umbral. Asimismo, la mayoría de las religiones y pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto tiene que afrontar hasta llegar a ese otro mundo conocido popularmente como el más allá. Precisamente nuestra siguiente invitada viene a contarnos una experiencia con ese más allá, que está relatada en un nuevo libro y en la que ella ha intervenido como canalizadora. Pero ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? Podemos decir que tras la muerte física muere nuestro cerebro, pero que nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión. ¿Cuál es la influencia del mundo de ultratumba sobre la realidad física? ¿Es cierto que los ángeles y los demonios están en constante interrelación con nosotros? ¿Cómo podemos prepararnos para dar el paso a esa otra dimensión que es la muerte? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Nayada, miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Abuin, hipnoterapeuta, especialista en hipnopsicología, psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro, y coautora del libro Secretos de los Muertos, de la editorial digital New Ways Book. Damos también la bienvenida a nuestra intérprete de esta noche, que desde Rusia y con amor, como diría James Bond, ¿no?, nos va a atender esta noche. Vamos a empezar dando la bienvenida por teléfono, por aquello de la cortesía, Alexandra, nuestra traductora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Nos vas a traducir lo que nos diga nuestra querida Nayada? Por supuesto, Pedro, con mucho gusto lo haré. Pues bienvenida y gracias por estar ahí, Alexandra. Decía yo, desde Rusia con amor, y nunca mejor dicho, James Bond se recreó en vuestra forma de entender la vida, que es muy bonita. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Nayada, la tenemos en el estudio. Ahí la tenemos en el estudio, en uno de los estudios de gestión a radio. Nayada, muy buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night, happy to be here. Bueno, pues vamos a empezar a hablar con esta mujer, con Nayada, que es nos va a hablar de esos secretos de los muertos. Para empezar, decir que el argumento del libro, Los misterios de los muertos, y los acontecimientos que en él se narran son fruto de una canalización. Pero ¿qué entiendes por canalización, Nayada? Thank you for this wonderful question. Gracias That's por esta right. maravillosa pregunta. Faltaría más, tengo más. Because nowadays I know the channeling becomes more and more popular. Se sabe que en el día a día, actualmente, la canalización se vuelve más y cada vez más y más popular. But not really all the people understand what is true channeling.
pero en realidad no toda la gente comprende lo que es la verdadera canalización. And in 90% people read not the pure information but their imagination. Y el 90% de los casos las personas no canalizan la verdadera información, sino lo que es el producto de su propia imaginación. The name channeling comes from the English word channel. El nombre canalización viene de la palabra inglesa channeling, canal. It is when one or several people can be a pure channels of information that comes from the subtle worlds. Es cuando uno o varias personas pueden ser canales puros de la información que llega del mundo sutil. And this connection is made with the people, with the creatures of a very high level of conscience. Y esta conexión se hace con seres de un nivel muy alto de conciencia. But when the information received, pero cuando la información recibida, it is also very important to see the quality of the information. Es muy importante detectar la calidad de la información recibida. Because if this information is more connected with the imagination of people, porque si es información que está conectada más con la imaginación de las personas, it will be more abstract. Será entonces mucho más abstracta. The more pure information, the more concrete it is. Entre más pura es la información, se vuelve mucho más concreta. Entiendo yo que ella es canalizadora y que tiene ese don de poder ver lo que el resto de los mortales no vemos, a los espíritus. I can see things, but in this particular channel, I was not channelizing it by myself. Puedo ver cosas, es cierto, pero en esta canalización no lo estaba haciendo por mí misma solamente. I was guiding a group of very sensitive people. Estaba guiando un grupo de personas muy sensibles. And I put them into the state of meditative trance. Y los he puesto en un estado de trance meditativo. And in this state they start to receive different information. Ellos han comenzado a recibir información, diferente información. When I was doing this experiment, I didn't think about of writing the book. Cuando he hecho este experimento, no estaba pensando en escribir un libro. I had another goal, another task. Tenía otro propósito. Because I was very interested to know about the worlds, parallel worlds, worlds of dead. Porque estaba muy interesada en conocer los mundos paralelos, los mundos de los muertos. El libro Los misterios de los muertos es un producto de una canalización, como bien nos explica Nayada, con el alma de un joven llamado Ian que se quitó la vida. ¿Es cierto que consideras que si cambiamos nuestra visión sobre la muerte, cambiaremos también nuestra manera de vivir, Nayada? I'm 100% of sure of that. Estoy 100% segura de ello. Because in spite of that, the book is called The Book of Dead, Mysteries of the Dead. Porque el libro se llama Los Misterios de los Muertos. There are lots of descriptions about our life. Y a pesar de ello, hay muchas descripciones de nuestra vida. But not with the eyes of alive people, but with the eyes of dead people. Pero no desde la perspectiva de la gente viva, sino desde la perspectiva de la gente muerta. And because they are living in a subtle world, y dado que viven en los mundos sutiles, They can see much more than we see or understand with our mind, with our eyes, with our sensations. Y dado que viven en el mundo, en los mundos sutiles, pueden comprender, pueden ver mucho más de lo que podemos ver y comprender nosotros a través de nuestros sentidos, nuestros ojos. It's like we see only one little part. Nosotros como si viéramos una sola pequeña parte. But they see the whole image, the whole picture of life itself. Pero ellos ven el panorama completo de la vida misma. Hablemos de este magnífico libro que ya ha salido al mercado. Lo podemos adquirir en cualquier punto de la geografía española, entiendo, ¿verdad, Alexandra? Más o menos. Más o menos. The thing is that this book is not on selling. La cuestión es que este libro no está como tal a la venta. It is already translated into Spanish. Ha sido ya traducido al español. And the first part you can download for free from the website. Y la primera parte es posible de descargar de manera gratuita desde la página web. ¿Qué página web es la que podemos dar? ¿La de daoin.net? No, www.sansaway.com.
a www.sansaway.com. Sansaway.com. Way como camino en inglés. And the other one is newagebook.club. Y el otro es newagebook.club. Bien, pues www.sansaway.com sería uno, sansaway.com o www.newagebook.club, ¿sí? Ahí podemos encontrar el libro. Nayada, y según tu experiencia con el método de canalización, ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? The thing is, when we die, we don't understand that we are dead. La cuestión es que cuando morimos no comprendemos que estamos muertos. It's like some noise start to happen to you. You are in the tunnel, but it happens very quickly. Es como si escucharas un ruido, como si estuvieras dentro de un túnel y todo ocurre muy muy rápido. And in the next moment, you feel yourself again a human being alive. Y al siguiente momento te sientes de nuevo como un ser humano. Te sientes vivo. And people don't understand that yes, I don't have any physical body now. Y entonces mucha gente no comprende cómo es que ahora no tengo un cuerpo físico más. Because they have the same sensations, the same way of thinking, same feelings. Porque tienen las mismas sensaciones, la misma forma de pensar, todo igual. But little by little when they start to move in this world, pero poco a poco cuando comienzan a moverse dentro de este mundo, they understand that they are not in the physical body. Se dan cuenta que ya no están más dentro del cuerpo físico. For example, they can touch the table and become the table. Por ejemplo, pueden tocar una mesa y volverse la mesa misma, convertirse en la mesa. You can look at some picture and you can become those people or animals who are written in that picture. Puedes mirar un cuadro, por ejemplo, y puedes convertirte en las personas o aquello que está pintado en ese cuadro, por ejemplo. You can feel the feelings of all people who you see and to about whom you think. Puedes sentir, percibir los sentimientos de toda la gente a la que ves y en la que piensas. The next shock comes when the person starts to see subtle creatures of the subtle world. El siguiente shock viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil. And this world have a great influence on our world. Y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico. The creatures of the subtle world, they influence our way of thinking, our desires, our emotions, even our actions. Y las criaturas del mundo sutil influyen sobre nuestra forma de pensar, de sentir, incluso sobre nuestras acciones. And usually people don't register it. Y generalmente la gente esto no lo registra. But when the person is dead, he can see it. Pero cuando una persona se muere, eso lo puede ver. And the next step for every people is different. Y el siguiente paso para cada persona allí es diferente. Those people who have lots of attachments to this world, las personas que tienen grandes apegos a este mundo físico, to some things that they didn't finish, a cosas que no han terminado, por ejemplo, to money that they have left in the bank, al dinero que han dejado en el banco, por ejemplo, to the people who they love, a la gente que aman, to anything, they cannot go to the next levels, o a cualquier otra cosa, ellos no pueden seguir, no pueden irse al siguiente nivel. And they continue staying like between the worlds. Y se quedan como atrapados entre dos mundos. But it's very difficult to stay at our level world. Pero es muy difícil mantenerse a nivel de nuestro mundo físico. Because for this they need a very hard, rude energy. Porque para ello necesitan energía muy densa, energía dura. It is energy that we have in our physical bodies. Y es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico. So the souls start to take energy from bodies of people. Así es que estas almas comienzan a coger energía de los cuerpos de las personas. Like energetical vampires. Se vuelven como vampiros energéticos. And they can stay in our world for ages. Y se pueden quedar en nuestro mundo por siglos.
until they will understand that it is no use to stay here anymore. Hasta que comprendan que no hay sentido de quedarse allí tanto tiempo. That there is much better world where you can go. Que existe un mundo mucho mejor al que pueden ir. And then next very interesting thing is happening. Y la siguiente cosa muy interesante que ocurre. But about this you will read in the book. Pero sobre esto van a leer en el libro. Claro. No vamos a desvelarlo porque si no, si desvelamos el libro, qué gracia es. Bueno, lo que vamos a hacer es recordar la página web para podernos descargar este libro, magnífico libro, Secretos de los Muertos, de la editorial digital New Age Book, que hoy estamos comentando. Tenemos a su autora, Ana Yada, miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Awain, hipnoterapeuta, especialista en etnopsicología, psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro, y coautora de este libro, Secretos de los Muertos. Y al otro lado tenemos desde Kazajstán, me decía, creo que está en Kazajstán, ¿sí, Alexandra? Así es, sí, así es. Muy lejos de donde nos encontramos ahora mismo, haciéndonos pues esa traducción. Ella, Alexandra, también es miembro fundador de esta Asociación Internacional de la Mujer de Awain, entiendo, ¿verdad? Y miembro líder. Miembro líder. Y ahí la tenemos, ahí como miembro líder, ¿verdad? También ayudando a sus compañeros, ¿verdad? A traducir y a trasladar el mensaje que desde el más allá nos vienen a ofrecer a través de una canalizadora, en este caso, Nayada. Hablamos de este magnífico libro que podemos, digo, extraer bajo internet, luego seguramente se ofrecerá en papel, pero ahora lo podemos sacar por internet entrando en la página web sansawet.com, y ahí encontraremos tanto las referencias de Dawin, esta Asociación Internacional de la Mujer, como de la propia Nayada. Desde luego, Nayada, vives acompañada, como aquel que dice, de espíritus que te rodean. Tienes que tener una casa muy grande, con muchas habitaciones, porque ¿dónde van todos esos espíritus que te acompañan todos los días? In fact, not only me living surrounded by spirits, you too, and all people who are listening us at the moment also. No solo yo vivo rodeada de espíritus, sino también tú y todas las personas que nos escuchan en este momento, Pedro. Bueno, y no hay que tenerles miedo, porque hay que tenerle miedo a los vivos, ¿verdad? No a los muertos. Sometimes yes, but sometimes the contact with dead people can be dangerous. A veces sí, pero a veces también es cierto que el contacto con la gente muerta puede ser peligroso. If the people don't close the channel after they finish the contact. Si una persona no cierra el canal después de la canalización con la persona muerta. ¿Se ha visto en algún problema difícil de resolver, Nayada? ¿Ha tenido miedo por su propia vida? Of course, many times. Así es, muchas veces. Because I travel a lot, especially in the mountains, I do lots of extreme sports and I meet wild animals and it is natural fear. Sí, porque viajo mucho, hago muchos viajes a la montaña, me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso. Uh-huh. Yesterday I was giving an online class about fears. Ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos. And in fact there are three types of fears. Y de hecho existen tres tipos de miedos. The essential fear. El miedo esencial o de esencia. Personal and karmical. El miedo personal y el miedo kármico. So when you're afraid for your life, it is natural because nature wants to continue itself. Cuando temes por tu vida es natural porque la naturaleza quiere perpetuar su existencia. But most of the fears of people come from their imagination. Pero la mayoría de los miedos de las personas provienen de su imaginación. And in fact, they even don't listen to their essence to stay alive or to stay in a better place or with better people. Y a veces ni siquiera escuchan la esencia que les pide estar en un mejor lugar o con mejores personas o en un sitio diferente. Complicado el tema, el trabajo que desarrolla Nayada, ¿no? Peligroso también para ella, el trabajo que viene a realizar. Por eso que cuando hablamos con canalizadores, con gente que tienen esta facultad, pues con todo el respeto del mundo tenemos que admitir esa esencia, ¿verdad? Porque ellos la ven, ellos la palpan, la tocan día tras día, ¿no? Y al margen de consideraciones que pueden sonar como
de broma, ¿verdad? Porque hay una buena armonía, una buena empatía entre nuestros invitados y el equipo de este programa. La seriedad está ahí detrás, el trabajo serio está ahí detrás y la realidad está ahí presente. Por consiguiente, sí es importante saber que detrás de este plano hay otros planos de existencia que ya llegaremos a conocer en su día, pero que a día de hoy todavía el resto de mortales no podemos ver porque no somos canalizadores. Dangerous but very interesting. Peligroso, pero muy interesante. Muy interesante. Bueno, nuestra invitada se llama Ana Adar, pero su nombre de iniciación es Nayada. Ana sí. Nació en una familia de arqueólogos cuando tenía 7 años, ya lo decíamos en una entrevista anterior. Su familia se trasladó a Gran Bretaña y durante una expedición a Stonehenge tuvo su primera experiencia espiritual. Asimismo, cuando estaba estudiando ecología a la edad de los 18 años, obtuvo otra experiencia mística en su viaje a la India y al Thai. En su metodología de trabajo une lo mejor de los conocimientos antiguos de las tradiciones ancestrales de la India, el Tíbet y Siberia, con los logros de la ciencia moderna y de la psicología en particular. Esta noche nos quiere presentar su último trabajo bajo el título de Los misterios de los muertos, un libro que acaba de publicar y que yo os recomiendo profundamente si queremos conocer qué es lo que hay más allá de la propia existencia. Hay que entrar en esa página web y descargarse ese libro, que entiendo yo, Alexandra, que a día de hoy está el libro completo y es gratuito, ¿o no? The thing is that the book is still in the process of writing. El libro está todavía en proceso de escritura. And there is so much information. Y hay tanta información. But it's so important and it's so interesting. Pero es a la vez tan importante y tan interesante. That I couldn't wait until all the parts will be finished. Que no he podido esperar hasta que estén terminadas todas las partes. Because you know you have to write correct words and all these things and to find illustrations. Porque tienes que, claro, hacer como una edición, corrección, encontrar las ilustraciones adecuadas, etcétera, hacer todo un trabajo editorial. And because the information, the knowledge in this book is a revolution for the mind, I decided to put what I already have into the website for people. Y dado que el conocimiento de este libro ya es una revolución, gran revolución para la mente, he decidido colocar la primera parte del libro dentro de Internet para que la gente ya lo pueda tener. Eso está muy bien porque es una forma de conocer también a Dawin y a Nayada, conocer el trabajo y saber un poquito qué es lo que vienen realizando. Está muy bien. Bueno, pues hay que entrar en sansawait.com y ahí podremos conocer poco a poco, paso a paso, piano, piano, como dicen en italiano, piano, piano, este fantástico libro. Los misterios de los muertos. Desde luego, el autor, el propio Ian, se encontró con sus antepasados en esa experiencia, pero él se quitó la vida. Desde el punto de vista crístico, Nayada, dicen que los suicidas permanecen en un estado que no es ni el cielo ni el infierno, ahí en medio, purgatorio, etcétera, etcétera. ¿Es así? Yes, thank you for asking this question. Gracias por hacer esta pregunta. This is one more thing why I want this book to be read as for many people. Esto es una de las razones por las que he querido que este libro se difundiera, se abriera para muchas personas. Because the question of life and death. Porque la cuestión de la vida y la muerte. And especially life after death. Y especialmente la vida después de la muerte. Is used by lots of religions, spiritual teachings and different schools and traditions. Es utilizada por diferentes religiones, escuelas espirituales y diferentes tradiciones. Some say that when you die, you go directly to hell or to paradise. Algunos dicen que cuando te suicidas te vas directamente al cielo, otros que te vas al infierno. The others say that when you die you reincarnate very soon. Otros dicen que cuando te suicidas reencarnas muy rápido. But all these things are done to manipulate conscience of people. Pero todas estas cosas se han hecho y se han dicho para manipular la conciencia de las personas. So people will feel themselves guilty, fear. Para que la gente se sienta culpable, con miedo. And start doing things what this or that religion wants from them to do. Y comiencen a hacer las cosas que una religión u otra quieren que ellos hagan.
This book gives completely another point of view about death and life. Este libro da una visión completamente diferente sobre la vida y la muerte. And the main hero, his name is Jan. Y el personaje principal, que se llama Jan. In his life, he was a drug addicted person. En su vida fue un drogadicto. Very depressive. Muy depresivo, deprimido. And he tried to commit suicide several times. Y trató de cometer suicidio varias veces. And when he was succeeded at last. Y al final cuando lo consiguió. It has happened that he could manage in the world of death to grow up from the depressive boy. Lo que ocurre es que consiguió evolucionar de un chico depresivo, drogadicto, up to a warrior of light. Hasta ser un guerrero de la luz. He continued his development and receiving his initiation in the world of death. Él continuó su desarrollo y recibió su iniciación en el mundo de los muertos. Because the thing is, porque la cuestión es que that real life is there. La vida real se encuentra allí. And here we're just for a little time. Y aquí solamente estuvo por un tiempo muy corto. It's like you go now to Madrid and come back to Barcelona. Es como ahora que vas a Madrid y te regresas a Barcelona. The same. We came here for a while to do some things. Es lo mismo. Hemos venido aquí por un momento para hacer ciertas cosas. That will give a necessary experience to our soul. Que dará experiencia necesaria a nuestra alma. And then we go back home. Y después volvemos a casa. Interesante lo que dice Nayada, palabras divinas, preciosas porque nos acercan a ese lado espiritual. Gracias, Nayada, por tus explicaciones. Entiendo yo que este libro lo tenemos en sansawet.com, lo tenemos en español, ¿eh? No hace falta traducir ni buscar un diccionario, está en español, ¿sí? Sansawet.com, y que poco a poco iremos conociendo ese caminar, ese magnífico libro que poco a poco se va haciendo. Porque Nayada viaja mucho y tiene mucho trabajo, pero poco a poco vamos a ir. Está muy bien, porque es una forma de leerse un libro. Cuando lo tenemos entero, nos cuesta leerlo, pero si nos lo van dando por capítulos, pues a lo mejor entra hasta mejor, ¿verdad, Alexandra? Yeah, and in the middle part of this book, I also start to write about people who are alive and who live now. Y también en la parte a la mitad más o menos del libro, comienzo a escribir sobre la gente que está viva, la gente que se encuentra en este mundo. And a little bit about myself, of course. Y también un poco sobre mí misma, por supuesto. Qué bien. Eso es estupendo. And why I write about some people who are doing their spiritual practice now. Y por qué escribo sobre las personas que hacen práctica espiritual actualmente. Because I met them through Jan. Es porque los he conocido a través de Jan. First I was receiving an information from him about these people and then I met them in life. Primero estaba recibiendo a través de él la información sobre ellos y después los conocí en la vida real. Está bien, bueno, vamos a poner ya punto y final esta entrevista preciosa por las invitadas que tenemos ahí detrás, ¿verdad? Antes hablaba Nayada de los guerreros de luz. Nosotros somos algo de guerreros de luz, Nayada, porque hace, pues el otro día lo cumplimos, 25 años intentando aportar un poquito de luz gracias a nuestros invitados a la gente que nos escucha. O sea que estamos ahí también en el camino, estamos también en el camino, ¿verdad? Y yo sé que ella también es chamán y que entiende mucho ese proceso. Sabemos que en el chamanismo hay unos animales que nos acompañan de por vida antes de cruzar el río de la vida, ¿no? El animal interior, el animal exterior, al menos eso es lo que dicen algunos chamanes americanos. Entonces me gustaría preguntarle, si es posible, si ella ve qué animal qué animal llevamos por dentro o qué animal llevamos por fuera. A ver si coincide también con lo que los animales que nos dijeron que teníamos. Yeah, it's possible to see, but not just like, okay, I see it. Es posible de ver, pero no como lo puedo ver y ya está. Because usually people are surrounded by lots of different spirits. Porque normalmente las personas se encuentran rodeadas por diferentes espíritus. And to see your true animal of power, you need to do a little shamanic journey. Y para ver tu verdadero animal de poder, necesitas hacer un pequeño viaje chamánico. So not to mix it up with, for example, your animal helper. Para no confundirlo con tu animal ayudante, espíritu ayudante. Mm-hmm. Bien.
Bien, bueno, pues tendremos que entrar en ese proceso chamánico un día de estos. El día que venga a España, a Barcelona, o el día que se quede con tiempo y coincidamos de nuevo, tendríamos que hacer un curso o un taller para encontrarnos en ese trance. Ya nos gustaría, y yo creo que habrá muchos amigos oyentes que les gustaría también conocer cuál es su animal de poder. Okay, you've subscribed already for two courses. Ya, perfecto, ya estás inscrito en dos cursos. Hecho. Bueno, pues Nayada, gracias por estar de nuevo en Lights in the Darkness, en este tu programa, Luces en la Oscuridad. Muchísimas gracias por estar un nuevo día en Luces. Ha sido de todo un placer por parte de un servidor y de todos los amigos que hoy te han escuchado. Yeah, thank you. It's always a great pleasure to be with you. Siempre es un gran placer estar contigo, Pedro. Gracias. Gracias, qué amable eres, Nayada. Felicidades por el libro. Te deseo todo lo mejor. Muchos éxitos. Gracias. Muy bien, y Alexandra, que nos atendía desde Rusia, nada más y nada menos. Alexandra, como líder de este miembro de esta Asociación Internacional de la Mujer de Awain, gracias por habernos traducido tan magníficamente. Y gracias por ese cariño que notamos, incluso en la distancia. Gracias, Alexandra. Muchas gracias, Pedro. Y un abrazo enorme. Igualmente, Alexandra. Nayada, muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Bueno, pues vamos a dejaros con parte, unas secuencias de este fantástico libro de Nayada. Con la voz de nuestro compañero Jordi Fortià vamos a leer un fragmento que nos ha indicado a la propia Nayada, los misterios de los muertos que podemos extraer en la página web de... Llegó borracho a casa, sus padres no estaban. Puso la canción de Mahamudra y empezó a prepararse para su próximo suicidio. Ian abrió el desván, tomó una cuerda y empezó a hacer un nudo mientras continuaba escuchando su música preferida. ¡Basta! ¡Estoy harto! Ató la cuerda, se subió a una silla, metió la cabeza en el ojal de la cuerda y de una patada lanzó fuera de su alcance la silla que estaba bajo sus pies. El nudo se ajustó con firmeza a su cuello. Ian sintió asfixiarse. Se apoderó de él un salvaje terror y sufrimiento por no poder respirar. Agitando descontroladamente las piernas y los brazos, danzó colgado de la cuerda. El suplicio inexpresable se le hizo eterno. Luego oyó un rumor como al hacer esfuerzo para moverse dentro de un tubo. Entonces se sintió liviano y liberado. Ian descubrió que estaba de nuevo en su habitación. No había cambiado nada. ¡Maldición! Otra vez no he conseguido nada. ¿Por qué no he muerto? Mirando alrededor, descubrió el cadáver balanceándose de la cuerda. ¡Ahí estoy yo! ¡Me ahorqué! ¿Por qué estoy junto al cadáver? Parece que estoy en un cuerpo astral. ¿Es que no existe la muerte? ¿Qué cuerpo es en el que ahora me alojo? Es bastante extraño. No hay pesadez, no hay opresión. Con los dedos se tiró la piel de la cara. Era como si su cuerpo fuera de una goma blanda y se pudiera estirar hacia todos los lados. Extendió la mano y ésta se prolongaba sin fin. Interesante, pensó Ian. Era como si todo su cuerpo fuera un órgano perceptor. Podía ver con las manos. Le pasó sobre un libro que estaba en la mesa. Podía leer con la palma y sin pasar de página veía la siguiente. Mirando la taza de café sobre la mesa, sintió con la mirada el saber de este. Intentó tomar el libro, pero su mano lo atravesó. Pasaba a través de los objetos. Quiso andar, pero sus pies no se levantaban del suelo, sino que se hundían en él. Pensó en acercarse a la ventana y ya estaba frente a ella. Tras experimentar, se dio cuenta de que su cuerpo respondía a sus deseos, que se trasladaba a donde él quería. En esa nueva realidad, se sentía ligero y libre como nunca. Sin que se diera cuenta, había caído la noche. Alguien intentaba entrar en su habitación. Se concentró y a través de la puerta pudo ver a su madre y a su padre que le llamaban. Él respondió que todo estaba bien, pero nadie le oyó. Sus padres consiguieron tirar la puerta. «Madre, padre, estoy aquí», gritó Ian, intentando... Al final, cuando lo consiguió,
It has happened that he could manage in the world of dead to grow up from the depressive boy. Lo que ocurre es que consiguió evolucionar de un chico depresivo, drogadicto, up to a warrior of light. Hasta ser un guerrero de la luz. He continued his development and receiving his initiation in the world of dead. Él continuó su desarrollo y recibió su iniciación en el mundo de los muertos. Because the thing is, porque la cuestión es que that real life is there. La vida real se encuentra allí. And here we're just for a little time. Y aquí solamente estuvo por un tiempo muy corto. It's like you go now to Madrid and come back to Barcelona. Es como ahora que vas a Madrid y te regresas a Barcelona. The same. We came here for a while to do some things. Es lo mismo. Hemos venido aquí por un momento para hacer ciertas cosas. That will give a necessary experience to our soul. Que dará experiencia necesaria a nuestra alma. And then we go back home. Y después volvemos a casa. Interesante lo que dice Nayada, palabras divinas, preciosas porque nos acercan a ese lado espiritual. Gracias, Nayada, por tus explicaciones. Entiendo yo que este libro lo tenemos en sansawet.com, lo tenemos en español, ¿eh? No hace falta traducir ni buscar un diccionario, está en español, ¿sí? Sansawet.com, y que poco a poco iremos conociendo ese caminar, ese magnífico libro que poco a poco se va haciendo. Porque Nayada viaja mucho y tiene mucho trabajo, pero poco a poco vamos a ir. Está muy bien, porque es una forma de leerse un libro. Cuando lo tenemos entero, nos cuesta leerlo, pero si nos lo van dando por capítulos, pues a lo mejor entra hasta mejor, ¿verdad, Alexandra? Yeah, and in the middle part of this book, I also start to write about people who are alive and who live now. Y también en la parte a la mitad más o menos del libro, comienzo a escribir sobre la gente que está viva, la gente que se encuentra en este mundo. And a little bit about myself, of course. Y también un poco sobre mí misma, por supuesto. Qué bien. Eso es estupendo. And why I write about some people who are doing their spiritual practice now. Y por qué escribo sobre las personas que hacen práctica espiritual actualmente. Because I met them through Jan. Es porque los he conocido a través de Jan. First I was receiving an information from him about these people and then I met them in life. Primero estaba recibiendo a través de él la información sobre ellos y después los conocí en la vida real. Está bien, bueno, vamos a poner ya punto y final esta entrevista preciosa por las invitadas que tenemos ahí detrás, ¿verdad? Antes hablaba Nayada de los guerreros de luz. Nosotros somos algo de guerreros de luz, Nayada, porque hace, pues el otro día lo cumplimos, 25 años intentando aportar un poquito de luz gracias a nuestros invitados. Se prendían de sus padres y absorbían una sustancia que fluía de ellos. Parece que se alimentan de sus emociones, sufrimientos y pesares. Las moscas y los escarabajos reaccionaban a los manotazos que daba, se alejaban y volvían a atacar a sus padres. Con la llegada de los parientes sintió que dentro de él crecían las sensaciones desagradables y la intranquilidad. Luego se dio cuenta de que sentía las emociones de ellos, de los parientes a quienes llamaba su madre para comunicarles la noticia, y de Ina, que ya había llegado y lloraba abrazada al cuerpo inerme. «Estoy aquí, estoy vivo. ¿Por qué dais vueltas en torno a un cadáver? No soy yo», gritaba Ian, pero nadie le oía. Descubrió sorprendido que conocía sus pensamientos, sobre todo cualquier pensamiento relacionado con él. Se puso a atrapar los pensamientos, incluso los de aquellos parientes que no estaban en ese momento en la casa. Porque en cuanto se enteraban de la muerte de Ian, se ponían a pensar en él. Luces en la oscuridad. En el que todos los seres humanos somos iguales, por encima de cualquier diferencia cultural, económica, geográfica o religiosa, ese es el de la muerte. Y es que en mayor o menor medida todos nos preguntamos qué sucederá en el momento de su llegada o qué hay después de traspasar ese umbral. Asimismo,
La mayoría de las religiones y pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto tiene que afrontar hasta llegar a ese otro mundo conocido popularmente como el más allá. Precisamente nuestra siguiente invitada viene a contarnos una experiencia con ese más allá, que está relatada en un nuevo libro y en la que ella ha intervenido como canalizadora. Pero, ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? Podemos decir que tras la muerte física muere nuestro cerebro, pero que nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión. ¿Cuál es la influencia del mundo de ultratumba sobre la realidad física? ¿Es cierto que los ángeles y los demonios están en constante interrelación con nosotros? ¿Cómo podemos prepararnos para dar el paso a esa otra dimensión que es la muerte? Español, ¿eh? No hace falta traducir ni buscar un diccionario, está en español, ¿sí? Sansaway.com, y que poco a poco iremos conociendo ese caminar, ese magnífico libro que poco a poco se va haciendo, porque Nayada viaja mucho y tiene mucho trabajo, pero poco a poco vamos a ir. Está muy bien, porque es una forma de leerse un libro. Cuando lo tenemos entero, nos cuesta leerlo, pero si nos lo van dando por capítulos, pues a lo mejor entra hasta mejor, ¿verdad, Alexandra? Yeah, and in the middle part of this book, I also start to write about people who are alive and who live now. Y también en la parte a la mitad más o menos del libro, comienzo a escribir sobre la gente que está viva, la gente que se encuentra en este mundo. And a little bit about myself, of course. Y también un poco sobre mí misma, por supuesto. Qué bien. Eso es estupendo. And why I write about some people who are doing their spiritual practice now. Y por qué escribo sobre las personas que hacen práctica espiritual actualmente. Because I met them through Jan. Es porque los he conocido a través de Jan. First I was receiving an information from him about these people and then I met them in life. Primero estaba recibiendo a través de él la información sobre ellos y después los conocí en la vida real. Está bien, bueno, vamos a poner ya punto y final esta entrevista preciosa por las invitadas que tenemos ahí detrás, ¿verdad? Antes hablaba Nayada de los guerreros de luz. Nosotros somos algo de guerreros de luz, Nayada, porque hace, pues el otro día lo cumplimos, 25 años intentando aportar un poquito de luz gracias a nuestros invitados a la gente que nos escucha. O sea que estamos ahí también en el camino, estamos también en el camino, ¿verdad? Y yo sé que ella también es chamán y que entiende mucho ese proceso. Sabemos que en el chamanismo hay unos animales que nos acompañan de por vida antes de cruzar el río de la vida, ¿no? El animal interior, el animal exterior, al menos eso es lo que dicen algunos chamanes americanos. Entonces me gustaría preguntarle, si es posible, si ella ve qué animal qué animal llevamos por dentro o qué animal llevamos por fuera. A ver si coincide también con lo que los animales que nos dijeron que teníamos. Yeah, it's possible to see, but not just like, okay, I see it. Es posible de ver, pero no como lo puedo ver y ya está. Because usually people are surrounded by lots of different spirits. Porque normalmente las personas se encuentran rodeadas por diferentes espíritus. And to see your true animal of power, you need to do a little shamanic journey. Y para ver tu verdadero animal de poder, necesitas hacer un pequeño viaje chamánico. So not to mix it up with, for example, your animal helper. Para no confundirlo con tu animal ayudante. Espíritu ayudante. Bien, bueno, pues tendremos que entrar en ese proceso chamánico un día de estos. El día que venga a España, a Barcelona, o el día que se quede con tiempo y coincidamos de nuevo, tendríamos que hacer sansaway.com. Sí, punto com. Sansaway.com. Way como camino en inglés. And the other one is New Age Book punto club. Y el otro es New Age Book punto club. Bien, pues www.sansaway.com sería uno, sansaway.com o www.newagebook.club, ¿sí? Club, ahí podemos encontrar el libro. Nayada, y según tu experiencia con el método de canalización, ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? The thing is, when we die, we don't understand that we are dead. La cuestión es que cuando morimos no comprendemos que estamos muertos.
It's like some noise start to happen to you. You are in the tunnel, but it happens very quickly. Es como si escucharas un ruido, como si estuvieras dentro de un túnel. Y todo ocurre muy muy rápido. And in the next moment, you feel yourself again a human being alive. Y al siguiente momento te sientes de nuevo como un ser humano. Te sientes vivo. And people don't understand that. Yes, I don't have any physical body now. Y entonces mucha gente no comprende cómo es que ahora no tengo un cuerpo físico más. Because they have the same sensations, the same way of thinking, same feelings. Porque tienen las mismas sensaciones, la misma forma de pensar, todo igual. But little by little, when they start to move in this world, pero poco a poco cuando comienzan a moverse dentro de este mundo, they understand that they are not in the physical body. Se dan cuenta que ya no están más dentro del cuerpo físico. For example, they can touch the table and become the table. Por ejemplo, pueden tocar una mesa y volverse la mesa misma, convertirse en la mesa. You can look at some picture and you can become those people or animals who are written in that picture. Puedes mirar un cuadro, por ejemplo, y puedes convertirte en las personas o aquello que está pintado en ese cuadro, por ejemplo. You can feel the feelings of all people who you see and to about whom you think. Puedes sentir, percibir los sentimientos de toda la gente a la que ves y en la que piensas. The next shock comes when the person starts to see subtle creatures of the subtle world. El siguiente shock viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil. And this world have a great influence on our world. Y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico. The creatures of the subtle world, they influence our way of thinking, our desires, our emotions, even our actions. Y las diferentes tradiciones. Some say that when you die, you go directly to hell or to paradise. Algunos dicen que cuando te suicidas, te vas directamente al cielo, otros que te vas al infierno. The others say that when you die, you reincarnate very soon. Otros dicen que cuando te suicidas, reencarnas muy rápido. But all these things are done to manipulate conscience of people. Pero todas estas cosas se han hecho y se han dicho para manipular la conciencia de las personas. So people will feel themselves guilty, fear. Para que la gente se sienta culpable, con miedo. And start doing things what this or that religion wants from them to do. Y comiencen a hacer las cosas que una religión u otra quieren que ellos hagan. This book gives completely another point of view about death and life. Este libro da una visión completamente diferente sobre la vida y la muerte. And the main hero, his name is Jan. Y el personaje principal que se llama Jan. In his life he was a drug addicted person. En su vida fue un drogadicto. Very depressive. Muy depresivo, deprimido. And he tried to commit suicide several times. Y trató de cometer suicidio varias veces. And when he was succeeded at last, y al final cuando lo consiguió, it has happened that he could manage in the world of death to grow up from the depressive boy. Lo que ocurre es que consiguió evolucionar de un chico depresivo, drogadicto, up to a warrior of light, hasta ser un guerrero de la luz. He continued his development and receiving his initiation in the world of death. Él continuó su desarrollo y recibió su iniciación en el mundo de los muertos. Because the thing is, porque la cuestión es que that real life is there. La vida real se encuentra allí. And here we're just for a little time. Y aquí solamente estuvo por un tiempo muy corto. It's like you go now to Madrid and come back to Barcelona. Es como ahora que vas a Madrid y te regresas a Barcelona. The same. We came here for a while to do some things. Es lo mismo. Hemos venido aquí por un momento para hacer ciertas cosas. That will give a necessary experience to our soul. Que dará experiencia necesaria a nuestra alma. And then we go back home. Y después volvemos a casa. Interesante lo que dice Nayada, palabras divinas, preciosas porque nos acercan a ese lado espiritual. Gracias, Nayada, por tus explicaciones. Entiendo yo que este libro lo
lo tenemos en sansawet.com, lo tenemos en español, ¿eh? No hace falta traducir ni buscar un diccionario, está en español, ¿sí? Sansawet.com, y que poco a poco iremos conociendo ese caminar, ese magnífico libro que poco a poco se va haciendo, porque Nayada viaja mucho y tiene mucho trabajo, pero poco a poco vamos a ir. Está muy bien, porque es una forma de leerse un libro, ayudando a sus compañeros, ¿verdad?, a traducir y a trasladar el mensaje que desde el más allá nos vienen a ofrecer a través de una canalizadora, en este caso, Nayada. Hablamos de este magnífico libro que podemos, digo, extraer bajo internet, luego seguramente se ofrecerá en papel, pero ahora lo podemos sacar por internet entrando en la página web sansawet.com, sansawet.com, y ahí encontraremos tanto las referencias de Dawin, esta Asociación Internacional de la Mujer, como de la propia Nayada. Desde luego, Nayada, vives acompañada, como aquel que dice, de espíritus que te rodean. Tienes que tener una casa muy grande, con muchas habitaciones, porque ¿dónde van todos esos espíritus que te acompañan todos los días? In fact, not only me living surrounded by spirits, you too, and all people who are listening us at the moment also. No solo yo vivo rodeada de espíritus, sino también tú y todas las personas que nos escuchan en este momento, Pedro. Bueno, y no hay que tenerles miedo, porque hay que tenerle miedo a los vivos, ¿verdad? No a los muertos. Sometimes yes, but sometimes the contact with dead people can be dangerous. A veces sí, pero a veces también es cierto que el contacto con la gente muerta puede ser peligroso. If the people don't close the channel after they finish the contact. Si una persona no cierra el canal después de la canalización con la persona muerta. ¿Se ha visto en algún problema difícil de resolver, Nayada? ¿Ha tenido miedo por su propia vida? Of course, many times. Así es, muchas veces. Because I travel a lot, especially in the mountains, I do lots of extreme sports and I meet wild animals and it is natural fear. Sí, porque viajo mucho, hago muchos viajes a la montaña, me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso. Yesterday I was giving an online class about fears. Ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos. And in fact there are three types of fears. Y de hecho existen tres tipos de miedos. The essential fear. El miedo esencial o de esencia. Personal and karmical. El miedo personal y el miedo kármico. So when you're afraid for your life, it is natural because nature wants to continue itself. Cuando temes por tu vida es natural porque la naturaleza quiere perpetuar su existencia. But most of the fears of people come from their imagination. Pero la mayoría de los miedos de las personas provienen de su imaginación. And in fact, they even don't listen to their essence to stay alive or to stay in a better place or with better people. Y a veces ni una persona no cierra el canal después de la canalización con la persona muerta. ¿Se ha visto en algún problema difícil de resolver, Nayada? ¿Ha tenido miedo por su propia vida? Of course, many times. Así es, muchas veces. Because I travel a lot, especially in the mountains, I do lots of extreme sports and I meet wild animals and it is natural fear. Sí, porque viajo mucho, hago muchos viajes a la montaña, me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso. Yesterday I was giving an online class about fears. Ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos. And in fact there are three types of fears. Y de hecho existen tres tipos de miedos. The essential fear. El miedo esencial o de esencia. Personal and karmical. El miedo personal y el miedo kármico. So when you're afraid for your life, it is natural because nature wants to continue itself. Cuando temes por tu vida es natural porque la naturaleza quiere perpetuar su existencia. But most of the fears of people come from their imagination. Pero la mayoría de los miedos de las personas provienen de su imaginación. And in fact, they even don't listen to their essence to stay alive or to stay in a better place or with better people. Y a veces ni siquiera escuchan la esencia que les pide estar en un mejor lugar o con mejores personas o en un sitio diferente.
complicado el tema, el trabajo que desarrolla Nayada, ¿no? Peligroso también para ella, el trabajo que viene a realizar. Por eso que cuando hablamos con canalizadores, con gente que tienen esta facultad, pues con todo el respeto del mundo tenemos que admitir esa esencia, ¿verdad? Porque ellos la ven, ellos la palpan, la tocan día tras día, ¿no? Y al margen de consideraciones de que pueden sonar como de broma, ¿verdad? Porque hay una buena armonía, una buena empatía entre nuestros invitados y el equipo de este programa. La seriedad está ahí detrás, el trabajo serio está ahí detrás y la realidad está ahí presente. Por consiguiente, sí es importante saber que detrás de este plano hay otros planos de existencia que ya llegaremos a conocer en su día, pero que a día de hoy todavía el resto de mortales no podemos ver porque no somos canalizadores. Dangerous but very interesting. Peligroso, pero muy interesante. Muy interesante. Bueno, nuestra invitada se llama Ana Adar, pero su nombre de iniciación es Nayada. Ana sí. Nació en una familia de arqueólogos cuando tenía 7 años, ya lo decíamos en una entrevista anterior. Su familia se trasladó a Gran Bretaña y durante una expedición a Stonehenge tuvo su primera experiencia espiritual. Asimismo, cuando estaba estudiando ecología a la edad de los 18 años, obtuvo otra experiencia mística en su viaje a la India. Bien hallada, los misterios de los muertos que podemos extraer en la página web de sansawait.com. Jordi, cuando quieras, adelante. Lleno de moratones por los golpes, Ian, con dificultad, se dirigió a casa. Largo tiempo se habían cebado con él, pero no consiguieron que diera falsas declaraciones y los polis tuvieron que soltarle. Pensó indignado Ian, no hay justicia, solo el poder de la mentira y el abuso. No creo en esta falsa democracia, todo es mentira, una mentira más. Ya estoy cansado de vivir aquí. Compró una botella de vodka y se la bebió de una sola vez en la misma tienda. Esperar al fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial, los meteoritos. Los glaciares se derriten, los delfines se lanzan a las playas. Tampoco quieren vivir en esta basura, basta, no aguanto más. Llegó borracho a casa, sus padres no estaban. Puso la canción de Mahamudra y empezó a prepararse para su próximo suicidio. Ian abrió el desván, tomó una cuerda y empezó a hacer un nudo mientras continuaba escuchando su música preferida. Basta, estoy harto. Ató la cuerda. Se subió a una silla, metió la cabeza en el ojal de la cuerda y de una patada lanzó fuera de su alcance la silla que estaba bajo sus pies. El nudo se ajustó con firmeza a su cuello. Ian sintió asfixiarse. Se apoderó de él un salvaje terror y sufrimiento por no poder respirar. Agitando descontroladamente las piernas y los brazos, danzó colgado de la cuerda. El suplicio inexpresable se le hizo eterno. Luego oyó un rumor como al hacer esfuerzo para moverse dentro de un tubo. Entonces se sintió liviano y liberado. Ian descubrió que estaba de nuevo en su habitación. No había cambiado nada. ¡Maldición! Otra vez no he conseguido nada. ¿Por qué no he muerto? Mirando alrededor, descubrió el cadáver balanceándose de la cuerda. ¡Ahí estoy yo! ¡Me ahorqué! ¿Por qué estoy junto al cadáver? Parece que estoy en un cuerpo astral. ¿Es que no existe la muerte? ¿Qué cuerpo es en el que ahora me alojo? Es bastante extraño. No hay pesadez, no hay opresión. Con los dedos se tiró la piel de la cara. Era como si su cuerpo fuera de una goma blanda y se pudiera estirar hacia todos los lados. Extendió la mano y ésta se prolongaba sin fin. Interesante, pensó Ian. Era como si todo su cuerpo fuera un órgano perceptor. Podía ver con las manos. Le pasó sobre un libro que estaba en la mesa. Podía leer con la palma y sin pasar de página veía la siguiente. Comes when the person starts to see subtle creatures, creatures of the subtle world. El siguiente shock viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil. And this world have a great influence on our world. Y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico. The creatures of the subtle world, they influence our way of thinking, our desires, our emotions, even our actions. Y las criaturas del mundo sutil influyen sobre nuestra forma de pensar, de sentir, incluso sobre nuestras acciones. And usually people don't register it.
Y generalmente la gente esto no lo registra. But when the person is dead, he can see it. Pero cuando una persona se muere, eso lo puede ver. And the next step for every people is different. Y el siguiente paso para cada persona allí es diferente. Those people who have lots of attachments to this world, las personas que tienen grandes apegos a este mundo físico, to some things that they didn't finish, a cosas que no han terminado, por ejemplo, to money that they have left in the bank, al dinero que han dejado en el banco, por ejemplo, to the people who they love, a la gente que aman, to anything, they cannot go to the next levels, o a cualquier otra cosa, ellos no pueden seguir, no pueden irse al siguiente nivel. And they continue staying like between the worlds. Y se quedan como atrapados entre dos mundos. But it's very difficult to stay at our level world. Pero es muy difícil mantenerse en nuestro a nivel de nuestro mundo físico. Because for this they need a very hard rude energy. Porque para ello necesitan energía muy densa, energía dura. It is energy that we have in our physical bodies. Y es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico. So the souls start to take energy from bodies of people. Así es que estas almas comienzan a coger energía de los cuerpos de las personas. Like energetical vampires. Se vuelven como vampiros energéticos. And they can stay in our world for ages. Y se pueden quedar en nuestro mundo por siglos. Until they will understand that it is no use to stay here anymore. Hasta que comprendan que no hay sentido de quedarse allí tanto tiempo. That there is much better world where you can go. Que existe un mundo mucho mejor al que pueden ir. And then next very interesting thing is happening. Y la siguiente cosa muy interesante que ocurre. But about this you will read in the book. Pero sobre esto van a leer en el libro. No vamos a desvelarlo porque si no, si desvelamos el libro, qué gracia es. Bueno, lo que vamos a hacer es recordar la página web para podernos descargar este libro, magnífico libro, Secretos de los Muertos, de la editorial digital New Age Book, que hoy estamos comentando. Viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil. And this world have a great influence on our world. Y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico. The creatures of the subtle world, they influence our way of thinking, our desires, our emotions, even our actions. Y las criaturas del mundo sutil influyen sobre nuestra forma de pensar, de sentir, incluso sobre nuestras acciones. And usually people don't register it. Y generalmente la gente esto no lo registra. But when the person is dead, he can see it. Pero cuando una persona se muere, eso lo puede ver. And the next step for every people is different. Y el siguiente paso para cada persona allí es diferente. Those people who have lots of attachments to this world, las personas que tienen grandes apegos a este mundo físico, to some things that they didn't finish, a cosas que no han terminado, por ejemplo, to money that they have left in the bank, al dinero que han dejado en el banco, por ejemplo, to the people who they love, a la gente que aman, to anything, they cannot go to the next levels, o a cualquier otra cosa, ellos no pueden seguir, no pueden irse al siguiente nivel. And they continue staying like between the worlds. Y se quedan como atrapados entre dos mundos. But it's very difficult to stay at our level world. Pero es muy difícil mantenerse en nuestro a nivel de nuestro mundo físico. Because for this they need a very hard rude energy. Porque para ello necesitan energía muy densa, energía dura. It is energy that we have in our physical bodies. Y es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico. So the souls start to take energy from bodies of people. Así es que estas almas comienzan a coger energía de los cuerpos de las personas. Like energetical vampires. Se vuelven como vampiros energéticos. And they can stay in our world for ages. Y se pueden quedar en nuestro mundo por siglos. Until they will understand that it is no use to stay here anymore. Hasta que comprendan que no hay sentido de quedarse allí tanto tiempo. That there is much better world where you can go. Que existe un mundo mucho mejor al que pueden ir. And then next very interesting thing is happening. Y la siguiente cosa muy interesante que ocurre. But about this you will read in the book.
Pero sobre esto van a leer en el libro. Claro. No vamos a desvelarlo, porque si no, si desvelamos el libro, qué gracia es. Bueno, lo que vamos a hacer es recordar la página web para podernos descargar este libro, magnífico libro, Secretos de los Muertos, de la editorial digital New Age Book, que hoy estamos comentando. Tenemos a su autora, Ana Yada, miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Awain, y otros planos de existencia que ya llegaremos a conocer en su día, pero que a día de hoy todavía el resto de mortales no podemos ver porque no somos canalizadores. Dangerous but very interesting. Peligroso pero muy interesante. Muy interesante. Bueno, nuestra invitada se llama Anadar, pero su nombre de iniciación es Nayada. Ana. Sí. Nació en una familia de arqueólogos cuando tenía 7 años, ya lo decíamos en una entrevista anterior. Su familia se trasladó a Gran Bretaña y durante una expedición a Stonehenge tuvo su primera experiencia espiritual. Asimismo, cuando estaba estudiando ecología a la edad de los 18 años, obtuvo otra experiencia mística en su viaje a la India y al Thai. En su metodología de trabajo une lo mejor de los conocimientos antiguos de las tradiciones ancestrales de la India, el Tíbet y Siberia, con los logros de la ciencia moderna y de la psicología en particular. Esta noche nos quiere presentar su último trabajo bajo el título de Los misterios de los muertos, un libro que acaba de publicar y que yo os recomiendo profundamente si queremos conocer qué es lo que hay más allá de la propia existencia. Hay que entrar en esa página web y descargarse ese libro, que entiendo yo, Alexandra, que a día de hoy está el libro completo y es gratuito, ¿o no? The thing is that the book is still in the process of writing. El libro está todavía en proceso de escritura. And there is so much information. Y hay tanta información. But it's so important and it's so interesting. Pero es a la vez tan importante y tan interesante. That I couldn't wait until all the parts will be finished. Que no he podido esperar hasta que estén terminadas todas las partes. Because you know you have to write correct words and all these things and to find illustrations. Porque tienes que, claro, hacer como una edición, corrección, encontrar las ilustraciones adecuadas, etcétera, hacer todo un trabajo editorial. And because the information, the knowledge in this book is a revolution for the mind, I decided to put what I already have into the website for people. Y dado que el conocimiento de este libro ya es una revolución, gran revolución para la mente, he decidido colocar la primera parte del libro dentro de internet para que la gente ya lo pueda tener. Eso está muy bien porque es una forma de conocer también a Dawin y a Nayada, conocer el trabajo y saber un poquito qué es lo que vienen realizando. Está muy bien. Bueno, pues hay que entrar en sansawait.com y ahí podremos conocer poco a poco, paso a paso, piano, piano, como dicen en italiano, piano, piano, este fantástico libro. Los misterios de los muertos. Desde luego, el autor, el propio Ian, se encontró con sus antepasados en esa experiencia, pero él se quitó la vida. Desde el punto de vista cristiano. Because usually people are surrounded by lots of different spirits. Porque normalmente las personas se encuentran rodeadas por diferentes espíritus. And to see your true animal of power, you need to do a little shamanic journey. Y para ver tu verdadero animal de poder, necesitas hacer un pequeño viaje chamánico. So not to mix it up with, for example, your animal helper. Para no confundirlo con tu animal ayudante, espíritu ayudante. Bien, bueno, pues tendremos que entrar en ese proceso chamánico un día de estos. El día que venga a España, a Barcelona, o el día que se quede con tiempo y coincidamos de nuevo, tendríamos que hacer un curso o un taller para encontrarnos en ese trance. Ya nos gustaría, yo creo que habrá muchos amigos oyentes que les gustaría también conocer cuál es su animal de poder. Ok, you've subscribed already for 2 courses. Ya, perfecto, ya estás inscrito en 2 cursos. Hecho. Bueno, pues Nayada, gracias por estar de nuevo en Likes in the Darkness, en este tu programa Luces en la Oscuridad. Muchísimas gracias por estar un nuevo día en Luces. Ha sido de todo un placer por parte de un servidor y de todos los amigos que hoy te han escuchado. Yeah, thank you. It's always a great pleasure to be with you. Siempre es un gran placer estar contigo, Pedro. Gracias. Gracias, qué amable eres, Nayada. Felicidades por el libro. Te deseo todo lo mejor. Muchos éxitos. Gracias.
Muy bien, y Alexandra, que nos atendía desde Rusia, nada más y nada menos. Alexandra, como líder de este miembro de esta Asociación Internacional de la Mujer de Awain, gracias por habernos traducido tan magníficamente y gracias por ese cariño que notamos, incluso en la distancia. Gracias, Alexandra. Muchas gracias, Pedro, y un abrazo enorme. Igualmente, Alexandra. Naya, muchas gracias, hasta siempre. Gracias. Hasta siempre. Bueno, pues vamos a dejaros con parte, unas secuencias de este fantástico libro de Nayada. Con la voz de nuestro compañero Jordi Fortià vamos a leer un fragmento que nos ha indicado la propia Nayada, los misterios de los muertos que podemos extraer en la página web de sansawait.com. Jordi, cuando quieras, adelante. Lleno de moratones por los golpes, Ian, con dificultad, se dirigió a casa. Largo tiempo se habían cebado con él, pero no consiguieron que diera falsas declaraciones y los polis tuvieron que soltarle. Pensó indignado Ian, no hay justicia, solo el poder de la mentira y el abuso. No creo en esta falsa democracia, todo es mentira, una mentira más. Ya estoy cansado de vivir aquí. Compró una botella de vodka y se la bebió de una sola vez en la misma tienda. Kazajstán, me decía, creo que está en Kazajstán, ¿sí, Alexandra? Así es, sí, así es. Muy lejos de donde nos encontramos ahora mismo, haciéndonos pues esa traducción. Ella, Alexandra, también es miembro fundador de esta Asociación Internacional de la Mujer de Awain, entiendo, ¿verdad? Y miembro líder. Miembro líder. Y ahí la tenemos, ahí como miembro líder, ¿verdad? También ayudando a sus compañeros, ¿verdad? A traducir y a trasladar el mensaje que desde el más allá nos vienen a ofrecer a través de una canalizadora, en este caso, Nayada. Hablamos de este magnífico libro que podemos, digo, extraer bajo internet, luego seguramente se ofrecerá en papel, pero ahora lo podemos sacar por internet entrando en la página web sansawait.com, y ahí encontraremos tanto las referencias de Dawin, esta Asociación Internacional de la Mujer, como de la propia Nayada. Desde luego, Nayada, vives acompañada, como aquel que dice, de espíritus que te rodean. Tienes que tener una casa muy grande, con muchas habitaciones, porque ¿dónde van todos esos espíritus que te acompañan todos los días? In fact, not only me living surrounded by spirits, you too, and all people who are listening us at the moment also. No solo yo vivo rodeada de espíritus, sino también tú y todas las personas que nos escuchan en este momento, Pedro. Bueno, y no hay que tenerles miedo, porque hay que tenerle miedo a los vivos, ¿verdad? No a los muertos. Sometimes yes, but sometimes the contact with dead people can be dangerous. A veces sí, pero a veces también es cierto que el contacto con la gente muerta puede ser peligroso. If the people don't close the channel after they finish the contact. Si una persona no cierra el canal después de la canalización con la persona muerta. ¿Se ha visto en algún problema difícil de resolver, Nayada? ¿Ha tenido miedo por su propia vida? Of course, many times. Así es, muchas veces. Because I travel a lot, especially in the mountains, I do lots of extreme sports and I meet wild animals and it is natural fear. Sí, porque viajo mucho, hago muchos viajes a la montaña, me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso. Yesterday I was giving an online class about fears. Ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos. And in fact there are three types of fears. Y de hecho existen tres tipos de miedos. The essential fear. El miedo esencial o de esencia. Personal and karmical. El miedo personal y el miedo kármico. So when you're afraid for your life, it is natural because nature wants to. Viajo mucho, hago muchos viajes a la montaña, me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso. Yesterday I was giving an online class about fears. Ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos. And in fact there are three types of fears. Y de hecho existen tres tipos de miedos.
The essential fear. El miedo esencial o de esencia. Personal and karmical. El miedo personal y el miedo kármico. So when you're afraid for your life, it is natural because nature wants to continue itself. Cuando temes por tu vida es natural porque la naturaleza quiere perpetuar su existencia. But most of the fears of people come from their imagination. Pero la mayoría de los miedos de las personas provienen de su imaginación. And in fact, they even don't listen to their essence to stay alive or to stay in a better place or with better people. Y a veces ni siquiera escuchan la esencia que les pide estar en un mejor lugar o con mejores personas o en un sitio diferente. Complicado el tema, el trabajo que desarrolla Nayada, ¿no? Peligroso también para ella, el trabajo que viene a realizar. Por eso que cuando hablamos con canalizadores, con gente que tienen esta facultad, pues con todo el respeto del mundo tenemos que admitir esa esencia, ¿verdad? Porque ellos la ven, ellos la palpan, la tocan día tras día, ¿no? Y al margen de consideraciones de que pueden sonar como de broma, ¿verdad? Porque hay una buena armonía, una buena empatía entre nuestros invitados y el equipo de este programa. La seriedad está ahí detrás, el trabajo serio está ahí detrás y la realidad está ahí presente. Por consiguiente, sí es importante saber que detrás de este plano hay otros planos de existencia que ya llegaremos a conocer en su día, pero que a día de hoy todavía el resto de mortales no podemos ver porque no somos canalizadores. Dangerous but very interesting. Peligroso, pero muy interesante. Muy interesante. Bueno, nuestra invitada se llama Ana Adar, pero su nombre de iniciación es Nayada. Ana sí. Nació en una familia de arqueólogos cuando tenía 7 años, ya lo decíamos en una entrevista anterior. Su familia se trasladó a Gran Bretaña y durante una expedición a Stonehenge tuvo su primera experiencia espiritual. Asimismo, cuando estaba estudiando ecología a la edad de los 18 años, obtuvo otra experiencia mística en su viaje a la India y al Thai. En su metodología de trabajo une lo mejor de los conocimientos antiguos de las tradiciones ancestrales de la India, el Tíbet y Siberia, con los logros de la ciencia moderna y de la psicología en particular. Esta noche nos quiere presentar su último trabajo bajo el título de Los misterios de los muertos, un libro que acaba de publicar y que yo os recomiendo profundamente si queremos